Esta ciudad es muy bonita debido a su desarrollo. Tiene muchos lugares turísticos y es muy chévere para pasear. Es un lugar muy agradable en el cual se puede vivir tranquilamente y hay lugares en los que se puede pasar en familia. Es su manera de pensar, de vestir y tal vez de sentirse bien. Somos más tranquilos, somos sociables, generosos y ayudamos a las demás personas. Es una persona emprendedora con grandes expectativas para su vida y su futuro. Su educación, sus valores, sus costumbres y se caracteriza por la manera en cómo expresa sus ideas y por la solidaridad que tiene cada uno. Lo que más valora uno siendo joven es la cultura y tradición que se va manteniendo a partir de las generaciones. Valora a su ciudad, a sus costumbres, a su buena cultura. Lo que más se valora en bueno, la organización de la ciudad. Creo que en una parte no, porque si recordamos tiempo atrás estaba circulando un video en redes sociales de unos chicos que querían hacer arte en el Parque Mundial y no les dejaron, porque la ordenanza no permite hacer ese tipo de cosas sin previo permiso. Lo cual nos estarían cerrando la oportunidad de que los jóvenes se expresen. Y no es una mala forma, sino en este caso una forma de arte, una forma de expresarse diferente y les retraen a los jóvenes, como que no les dan el espacio suficiente para que puedan desarrollarse. Ambato sí brinda oportunidades a los jóvenes porque en nuestra ciudad tenemos diferentes lugares donde los jóvenes pueden ir a hacer actividades extra, o sea, extra del colegio. Por ejemplo, tenemos el conservatorio en la Merced, en la Casa de la Cultura existen cursos donde ellos pueden ir, en el portal existen casas juveniles donde ellos pueden desarrollarse en todos los otros ámbitos como el arte, la música y en todos esos. Sí, brinda oportunidades a todos, pero algunas personas no lo saben aprovechar porque sus padres le dan y a veces ellos no lo aceptan. La mayoría no, porque no respeta y no mantiene la ciudad limpia o la cuida. Pienso que sí, porque siempre el joven lambatín está apuntando en diferenciarse de los demás. Y eso es lo que le permite que siga ciertas reglas y normas que le permitan llegar a esa meta. Bueno, a veces no, la verdad no, no. A veces no, no respetan las leyes, ¿sí? Obviamente sí, no creo ser el único ni lo seré. Yo sí me he sentido presionada, pero sé que por una parte es por mi bien. Si mis papás me dicen, ¿sabes qué? Tienes que estudiar, tienes que hacer los deberes, es lo correcto, porque sé que yo tengo que sacar una profesión y que tengo que ver mi futuro. Entonces, en otros casos, a la mayoría de jóvenes no les dejan salir. Entonces llega un punto que el adolescente llega a explotar, entonces empieza a hablar con sus papás, o sea, que le quieren que le escuchen, pero también los padres a veces se ponen en el punto de las clases de peligro que hay alrededor de la ciudad. Yo creo que los jóvenes en su búsqueda de libertad siempre va a llegar un momento en el que se miren presionados por los papás, pero también hay que darnos cuenta que muchas veces el mundo actual nos está diciendo que no les hagamos caso, a través de muchas cosas, te hacen creer que las cosas que son malas son buenas. Y yo creo que ningún padre quiere lo mejor a sus hijos, y ahí viene también el punto de la obediencia. A veces tenemos que obedecer porque nuestros padres en verdad quieren lo mejor, sin embargo no debemos dejar de lado las cosas que a nosotros nos gustan. En ocasiones no, porque son malas. Y en otras sí. Hay discrepancia en ocasiones con muchas ideas que tiene mi grupo y lo que yo pienso. Y a veces no las acepto porque no comparto la misma opinión de ellos. Creo que la mayoría de partes sí.
porque de igual manera es la fuerza del grupo, ¿no? Como siempre va a llamar la atención el grupo, entonces... No lo sé, pero supongo que me describirían como una persona amigable, normalmente honesta, porque sí, a veces los critico, pero creo que muy buena amiga. Pienso que dirían que soy una persona seria, poco sociable, pero me consideran como una persona inteligente que es perseverante en alcanzar sus metas. Dirían que yo tal vez soy un poco tímida y social. Me dedico a practicar danza y jugar videojuegos. A muchas actividades, o sea, a escuchar música, a quizás a adelantar deberes o pasar el tiempo con amigos, chatear, conversar. O sea, nosotros mantenemos siempre algo en común que es el teléfono, entonces después de hacer deberes o también mientras los hacemos, siempre vamos a estar utilizando constantemente el teléfono, o sea, por ejemplo, chateando con alguien, pidiendo los deberes, viendo videos, escuchando música. Y, o sea, no sé, hay personas que les guste después de hacer deberes practicar deportes, otros que se pongan a leer, otros que vean series, que vean videos en YouTube. Por ejemplo, en mi caso, es depende de lo que tenga ganas de hacer. O sea, hay veces en las que ya termino de ver y digo, bueno, ya me sentaré y me pondré a ver videos. Otras en las que ya me acuesto en la cama y me pongo a chatear. Otras en las que bajo a jugar play. Otras en las que me da la guerra y me pongo a dormir. Una profesional. Con mi profesión. Un profesional. Un buen trabajo. Profesional. Con mi profesión. Graduada y trabajando. Acabando mi carrera. Como toda una psicóloga. Viejita. Un profesional. Una persona profesional. Con una buena carrera. He terminado mi carrera, casado y con un par de hijos. Nosotros, los que Ambato vio nacer, que con dolor y alegría nos hemos mantenido labrando esta tierra, que al crujido y temor de la desgracia, nos levantamos con la ave fénix de los escombros. Nacimos para trascender. Porque somos gente que se esfuerza y vive. Con adrenalina. Somos perseverancia. Trabajamos en nuestra tierra, tierra de oportunidades. Vivimos con la calidez de su gente, gente que inspira. Gente que lucha por sus sueños. Porque somos la ciudad del amor y la solidaridad. Somos manifestación de arte. Somos pasión. Ser ambateño es llevar nuestra identidad donde quiera que vayamos. Manteniendo firmes nuestras tradiciones e identidad. Porque somos guaitambos, contagiamos entusiasmo y cariño. Cultivando sus tradiciones. Somos Ambato. Desde el aroma de sus flores, el néctar de sus frutas, vivimos por esta tierra, tierra de luz, tierra del pan, tierra fértil, en equilibrio con la naturaleza, soy Ambato, de corazón. Yo soy Ambato. Yo soy Ambato. Yo soy Ambato. ¡Somos Ambato! Yo soy Ambato. ¡Somos Ambato! ¿Por qué si será Ambato, tierrita linda?